con esta se nos trae mi segundo fancast de la serie live action de One Piece. Que este video lo estoy haciendo primero porque quería hacer un fancast completamente diferente al primero que hice. Para los que no sepan que es un fancast, pues prácticamente yo voy a estar escogiendo actores que yo creo que pueden interpretar a nuestros personajes favoritos. Estos actores no están confirmados, simplemente yo quisiera que interpreten a mis personajes favoritos. Se vale soñar, seguramente no van a elegir a ninguno de estos actores, pero me gustaría que los interpreten. Así que voy a elegir un fancast completamente diferente al primero, que me enfoqué principalmente en los personajes secundarios, en los villanos. En este video me voy a enfocar más en lo que son los Mugiwaras, que creo que me faltaron muchos más actores que podrían interpretar muy bien a nuestro personaje favorito. La otra razón por la que estoy haciendo este video es para preparar a todos los fanáticos de One Piece mentalmente para la posibilidad de que tus personajes favoritos sean negros. Sí, señoras y señores, negros. Prepárate para la posibilidad de que tengamos a un Zoro negro, una Nami negra o un Sanji negro. Quizás no un Luffy negro, porque los protagonistas siempre son los blanquitos. A mí no me molestaría que el negro de la tripulación fuera Usopp. De hecho, Oda dijo que Usopp es africano, así que si Usopp es el negro, a mí no me molestaría, pero es Hollywood, señores y señores. Sabemos la super mega moda que hay de que todo personaje rubio, pelirrojo, ojo azul, lo vuelven negro, señores y señores. Es una moda, ellos como que no pueden estar tranquilos, tienen que volver a alguien negro. Yo nunca veo que a un negro lo vuelvan blanco, eso no pasa. Es al blanco que lo vuelven negro, de que para más diversidad racial y no sé qué. En One Piece eso no es necesario, no necesitamos diversidad racial. En One Piece hay mucha diversidad racial, no tienen por qué cambiarle el color a los personajes, pero es publicidad gratis. Sabemos lo que pasó con Death Note, la guerra de memes en el internet con el L negro. Eso fue publicidad gratis, Death Note fue muy vista y por eso van a sacar la segunda parte, porque es publicidad gratis con L negro. Así que volver a una Nami negro, un Zorro negro, un Sanji negro, eso publicidad gratis. Todos los fanáticos no se van a callar con el tema si vuelven a uno de esos personajes negros. Pero en fin, el caso es que en esta ocasión me voy a enfocar más en los Mugiwara como personaje. Antes de empezar quería agregar que no voy a mencionar a, por ejemplo, Brook, porque quizá la serie la cancelen en la primera temporada si no le gusta a nadie. Además creo que Brook puede ser hecho a computadora o algún tipo que se ponga un traje o algo por el estilo. Lo mismo con Chopper, que seguramente yo dije en mi primer video que quizás Chopper sea un tipo, un enano, un niño que se ponga un pequeño traje ahí y quizá lo animen cuando se transforme y le pongan el traje a un tipo más grande, un tipo más alto, y las diferentes transformaciones sí que le hagan con efectos especiales, con animación 3D y todo ese tipo de cosas. No voy a mencionar a Franky porque faltan 20 temporadas para que salga. Robin faltan al menos 5 temporadas. El reto lo voy a igual. Así me voy a enfocar. También me voy a enfocar en la nacionalidad que le dio Oda a sus personajes. Por ejemplo, los actores que elegí para Usopp son negros. Los actores para Zoro son asiáticos, porque Oda dijo que Zoro es japonés. Y así sucesivamente, señores y señores. Pero así que sin nada más que agregar, empecemos con este segundo fancast de la serie live action de One Piece. Empecemos con el dios Usopp, que el primer actor que elegí para interpretar a este personaje es Kanan Lonsdale, que algunos los conocerán por su papel en la serie de Flash como Kid Flash, que es un gran actor, pero lamentablemente su personaje es muy desperdiciado. Sale muy poco en la serie, quizás por falta de presupuesto. Creo que este es un actor que podría interpretar perfectamente al dios Usopp. El siguiente actor es Justice Smith, quien participó en la serie de Get Down de Netflix y también en la película de Jurassic World 2. El siguiente actor para interpretar a Usopp es Jordan Galloway, que es un actor de una complexión física bastante fuerte, pero lo elegí porque sería muy chistoso ver a un Usopp en sus inicios, no como el del anime así todo debilucho y desnutrido, sino un actor así como físicamente fuerte y poderoso, pero
que sea muy miedoso y pendejo. Obviamente, así es Usopp, miedoso y pendejo. Creo que sería muy chistoso ver a uno de esos morenos con grandes músculos teniendo miedo todo el tiempo. Yo creo que este es un gran actor que podría interpretar y reflejar como ese miedo que le da a Usopp a cada rato, en cada momento. Porque Usopp vive como con un miedo entre los huesos, y yo creo que este actor podría interpretarlo muy bien. El siguiente actor es Ashton Sander, actor que participó en la película de Moonlight y también El Ecualizador 2. Es un grandioso actor que yo creo que ese sí que interpretaría perfectamente Usopp, como que tiene su complexión física, su cara, o sea, es un grandioso actor. Yo creo que podría reflejar perfectamente todo ese miedo que siente Usopp en cada momento. Ahora pasemos con los actores de Zoro, señoras y señores, que ya les comenté que todos son asiáticos, por si a ellos se les ocurre como seguir las nacionalidades que Oda les dio a los personajes. Y el primer actor es muy chistoso porque todos los actores que yo elegí para Zoro son bastante viejos. Son viejos, pero que se ven jóvenes. Yo les había comentado que necesitábamos actores muy jóvenes, que si la serie duraba 10 o 20 temporadas, que no se vean como unos ancianos cuando la serie termine. Así que quería elegir actores muy jóvenes, pero realmente no encontré con este estilo asiático épico. Pero los actores que elegí, a pesar de que tienen más de 30 años, no lo aparentan, se ven súper jóvenes. Y el primer actor que elegí es Christopher Larkin, que lo he visto mayormente en la serie de los 100, señoras y señores. Una de mis series favoritas. Físicamente no es el Zorro ideal que yo querría, como que, pero es un asiático épico que tiene muy buena actuación. Me encantaría verlo como Zoro, sinceramente. Prefiero un asiático que yo conozca a uno todo random de por ahí que nadie conoce. Digo, por lo menos yo conozco su actuación. Yo sé que es un gran actor y que podría interpretar perfectamente a Zoro. El siguiente actor para Zoro es Charles Melton, que yo realmente solamente lo conozco por su personaje en la serie de Riverdale. Es un personaje un tanto secundario, aparece de vez en cuando, pero me parece que es muy buen actor, cumple con ese físico, con el porte de galán, de épico, de Zoro, y creo que podría interpretar muy bien a Zoro. El siguiente actor es Ross Butler, que lo he visto en series como Riverdale y 30 Reasons Why, que aunque siempre interpreta el mismo tipo de personaje, el tipo atlético del club de fútbol con su camiseta, bravucón, ese tipo de personaje que él interpreta, creo que es muy buen actor y que podría interpretar muy bien a Zoro. El siguiente actor es Iko Uwais, que como este actor interprete a Zoro, señoras y señores, a mí me da algo, pero me da algo de lo grande. A mí me da un desmayo, un tequeteque, una vaina, porque si ustedes no han visto a este actor en acción, no sé qué están haciendo con su vida, señoras y señores. Si ustedes no han visto la película La Redada, ahora mismo váyanse a verla. The Raid. Brutal esa película. También salió recientemente una peli de Hollywood, Mile 22. ¡Wow! Tienen que ver La Redada. Yo hasta por aquí le voy a dejar un clip. De no a nivel actoral, porque nunca me he enfocado en eso con él. Seguro muy buen actor, pero a nivel de arte marcial, óyeme, es un Zoro brutal. Es un Zoro que te va a hacer todos los santorios del mundo con una epicidad brutal que tú vas a decir, ¡wow! Sea Zoro, a pesar de que tiene 36 años, se ve joven como todos los asiáticos que tienen vida eterna. Este tipo es Zoro y a mí me da algo. Eso es lo que falta para que mi hype por la serie suba hasta las nubes. Por favor, gente de Hollywood, no vuelvan a Zoro negro, elijan a Iko Uwais.
Ahora pasemos con el señor Monkey D. Luffy y vamos a dejar a Nami hasta el final porque tengo muchas actrices para que puedan interpretar a Nami. Antes de entrar de lleno con Luffy, quiero hacer una breve mención honorífica a Isaac Hanstorp o Bran Stark de Game of Thrones. Que realmente este actor no es como que me guste, nunca pudo desarrollar su potencial en la serie, quizá porque su personaje como que no tenía mucha expresión en su cara, pero creo que sería muy bueno para One Piece que un actor con la fama de Game of Thrones llegue y se vuelva el protagonista de One Piece, se vuelva Monkey D. Luffy. A pesar de que su actuación nunca me agradó, no me llamó la atención, pero que traigan a un actor como este a One Piece para ser el protagonista, traería como toda esa fanaticada de Game of Thrones y yo creo que sería algo muy bueno para la serie, porque aparte de todos los fanáticos de One Piece, que vengan los de Game of Thrones, eso sería brutal. Pero bueno, habiendo dicho esa mención honorífica, pasemos con el primer actor para interpretar a Luffy, que es otro actor de Game of Thrones y es un actor que cumple con las características del señor Eiichiro Oda, que Luffy sea brasileño. Y ese es Lino Facioli, señores y señores. Seguro que no saben quién es, pero es Robalito, el niño que le chupaba, ya ustedes saben qué, a su mami. El que bebía pegado, el que era un niño berrinchudo, el niño más poderoso del mundo. Se sentía su poder y epicidad, que todo el mundo creía que él iba a matar al rey de la noche o que se iba a sentar en el trono, o sea. Un actor brasileño, 18 años, y vimos al final de Game of Thrones que ya como que no está tan desnutrido y tan... Tampoco es que Luffy sea el tipo más bonito del mundo, pero creo que este actor cumple con todo. Creo que puede demostrar muchísimo. Es un actor que viene de Game of Thrones, que es un meme mundial. Todo el mundo se curaba con este niño. Que venga y demuestre en una serie como One Piece su nivel actoral, que demuestre que ya no es el niño que le chupa, ya ustedes saben que a su mami. Yo creo que podría interpretar muy bien a Luffy. Y el siguiente actor para interpretar a Luffy es Logan Lerman, que es un actor que estaba en su apogeo hace como 2 años. Era como un actor revelación, todo el mundo hablaba de él. Salió en las películas de Percy Jackson, en Noé, con Emma Watson. Un actor que estaba en su momento, pero de repente como que ya no suena mucho. Creo que es un gran actor y que podría interpretar perfectamente al señor Luffy. El siguiente actor es Dylan Sprouse, señoras y señores, que creo que todo el mundo lo conocerá por su serie Zack y Cody Gemelos en Acción y Zack y Cody Gemelos a Bordo. Un actor que, bueno, es uno de estos niños de Disney súper famosos, que realmente ya no se siente como que se perdió su fama, su popularidad, pero su hermano gemelo, Cole Sprouse, logró salir de esa sombra de su hermano, de esa sombra de Disney, y actualmente es el protagonista de la serie de Riverdale. Los dos hermanos eran unos grandes actores, así que creo que este hermano debería demostrar de lo que es capaz y creo que podría interpretar muy bien a Monkey D. Luffy. Él es rubio, creo que es, pero se puede teñir el cabello igual que su hermano lo hizo para la serie de Riverdale. El siguiente actor es Timothy Chalamet, que no sé cómo se diga eso, pero el caso es que es un gran actor con un gran repertorio de películas y apariciones en series de televisión. Creo que físicamente tiene un flow muy Luffy y a nivel actoral es brutal. Creo que lo interpretaría perfecto. El siguiente actor es Asa Butterfield, que algunos lo conocerán por la película El Juego de Ender o Hugo, o actualmente por la serie de Netflix Sex Education, donde es el protagonista. Sí, es el protagonista. Quizá no tenga tiempo para el live action de One Piece, pero he visto series donde cambian a los actores y los reemplazan. Así que si le ofrecen un buen trabajo, se va para One Piece y deja ahí, aunque le está yendo bien con Sex Education. El caso es que es un buen actor físicamente, tiene flow Luffy, creo que podría interpretarlo perfectamente. El siguiente actor es Noah Snap, que creo que todo el mundo lo conocerá por la serie Stranger Things. Es uno de los niños protagonistas. Lamentablemente es el niño que siempre vive sufriendo y que siempre le pasan todas las cosas malas. Aunque sea el protagonista, ya se viene la tercera temporada. Los actores dijeron que iba a ser una temporada muy sad, así que cuando viene a ver, matan a su personaje y tiene tiempo para ser su papel en la serie de One Piece. Es un actor jovencito de 14 años,
fácilmente puede ser un Luffy que dure 20 temporadas. De los niños de Stranger Things, yo creo que es el mejor actor porque es el que pasa por la cosa más difícil y a nivel actoral tiene que demostrar mucho. Creo que es un gran actor e interpretaría muy bien a Monkey D. Luffy. Ahora sí, pasemos con nuestra navegante Nami, señoras y señores, que antes de empezar, quiero elegir a dos actrices negras. Por si les da la gana a ellos de que me vuelvan a Nami negra, pues bueno, que sean dos negras, que a mí me gustaría que interpreten a Nami. Hasta dos negras te voy a mencionar antes de entrar con las actrices que sí quiero que la interpreten. Pero bueno, la primera es Jessica Palmer Kennedy, que lo dije en el primer fancast. Ella ha sido protagonista en la serie de Black Science y también actualmente la hija de Flash en la serie de Flash. Es una gran actriz, creo que si ella fuera Nami a mí no me molestaría, me encantaría. Yo no sufriría tanto si esa fuera Nami. La siguiente es Vanessa Morgan, la he visto en la serie de Riverdale y una que otra serie por aquí y por allá. Si van a elegir una Nami negra, cualquiera de esas dos yo la aceptaría. Yo no lloraría ni sufriría si eligen a esas dos. Pero ya como que pase como hicieron con la serie de Titans, que eligieron a una Starfire que... bueno, no se podía ver en la oscuridad. Ahora sí, empecemos con las actrices que me gustaría que interpretaran a nuestra navegante Nami. Entremos de lleno con Game of Thrones, señoras y señores, con dos actrices, Maisie Williams y Sophie Turner, Arya Stark y Sansa Stark de Game of Thrones. Dos muy buenas actrices que creo que podrían interpretar perfectamente a nuestra navegante Nami. Por su caso, Arya Stark no me parece tanto físicamente a Nami, pero ella misma hace hasta sus escenas de acción y todo eso. Y Sophie Turner es una actriz de nivel Oscar. Además, como les comenté con Bran Stark, ellas arrastran toda la fama de Game of Thrones. Ponerla a alguna de ellas como protagonista de otra serie arrastra inmediatamente a todos los fans de Game of Thrones a ver esa serie. Y creo que podrían hacer un gran trabajo cualquiera de las dos como nuestra navegante Nami. La siguiente es mi favorita de todas las que les voy a mencionar y es Kiernan Shipman, señoras y señores, nuestra Sabrina bruja adolescente de la serie de Netflix. Sí, otra protagonista es la protagonista. Imposible que interprete a Nami porque esa serie tiene muchísimo éxito, está muy famosa. Pero para mí esa es la perfecta Nami. Cada vez que yo veo a Sabrina caminando con su saquito rojo, con... Yo le siento como el ki, como el flow, como la energía de Nami. Esa fuera Nami, yo fuera súper feliz. Ella es Nami para mí. No creo que la interprete, pero quería comentarlo, que para mí ella es Nami. Cuando yo la veo en la serie, como wow. Si esa fuera Nami, señoras y señores, wow. La siguiente es la actriz francesa Aisling Franciosi, no sé si lo dije bien, pero interpreta a Lyanna Stark, señoras y señores, en la serie Game of Thrones. Una actriz, bellísima físicamente, la he visto en una que otra serie. Creo que es muy buena actriz, creo que podría interpretar a esa Nami bien sensual, bien épica, pero también bien ruda, señoras y señores. La siguiente es Bella Turner, otra de estas chicas que sale de Disney, que ha estado en muchas series, muchas películas, interpretando a diferentes personajes. Recientemente la he visto en películas y series de Netflix. Creo que es una gran actriz y físicamente muy bella, que podría interpretar muy bien a Nami. La siguiente actriz es Iris Apatow, que yo solamente la he visto en la serie Love de Netflix, pero creo que es una gran actriz por lo poco que he visto de ella. Es una de esas actrices que va a crecer con el personaje, que después de 20 temporadas no va a parecer una anciana, que va a poder demostrar de lo que es capaz en una serie como One Piece, y creo que es muy buena opción para interpretar a Nami. La siguiente actriz es Madison Petit, quien ha estado en muchísimas series y películas de Disney, incluso con Dwayne Johnson La Roca, pero todavía no ha logrado como hacer ese boom que la vuelva como super mega hiper famosa. Creo que este es el momento con la serie live action de One Piece, que ella se vuelva Nami, que haga como este estrellato así, boom, super famosa. Una muy buena actriz, ha demostrado en varias ocasiones su nivel actoral, pero creo que solo necesita un empujoncito. La siguiente actriz es Bridget Mulder, que yo realmente solo la conozco por la serie de Disney Buena Suerte Charlie. Creo que es una buena actriz y que podría interpretar muy bien a Nami. La siguiente actriz es Rachel Keller, señoras y señores, quien ha estado en series como Fargo, Legión y recientemente la serie de Netflix Society, señoras y señores. Es una muy buena actriz, yo vi su actuación y fue como wow.
grandiosa actriz, si ella fuera Nami. La siguiente y última actriz es Sadie Sink, señoras y señores, que todos la conocerán como Max en la serie Stranger Things, la nueva miembro de este gran equipo que ya les comenté que se viene la tercera temporada. Los protagonistas dijeron que iba a ser una temporada muy sad, así que cuando viene a ver, matan a su personaje y está disponible para interpretar a Nami en la serie live action de One Piece. Creo que por lo poco que se ha mostrado, es buena actriz, puede mejorar muchísimo más en una serie como One Piece, pero esta es mi última candidata para interpretar a Nami, señoras y señores. Recuerden que esto es solo mi opinión personal, tú tienes la tuya, no critica a mis actores, pero tú puedes tener algo muy seguro. Cualquier actor que yo haya elegido, Hollywood va a elegir mil veces actores peores que yo. Eso siempre, eso es como, no sé. Los fanáticos nos hacemos ilusiones, ideas de actores increíbles. Y al final le cogen un actor que tú nunca has visto en tu vida, que tú no conoces, que tú no sabes nada de ellos. O sea, si tú crees que mi fancast es malísimo, pon tu fancast ahí abajo en los comentarios. Pero ten en cuenta que Hollywood va a elegir unos actores como viene a ver peores que lo que yo elegí. Así que déjame tu fancast, dime qué tú opinas de estos actores, te gustaron, no te gustaron, a quién tú pondrías, a quién tú cambiarías, lo que te dé la gana ahí abajo en los comentarios. Y bueno, ya tú sabes qué hacer. Si te gustó el video, comentar, compartir, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, pasarte a mi página de Facebook, está ahí abajo en la descripción, dejarme tu suculento like y bueno, adiós.